invitado, Carlos Nores, que vamos a escuchar unos minutos. Quería una conferencia que clarísimamente tiene perfiles o perspectivas históricas, aprovechar unos minutos para presentaros también qué hacemos nosotros aquí, los Museos Científicos Coruñeses, en relación con los meloncillos, con Carlos, y qué hago yo también concretamente. Y digo unas pinceladas históricas porque la colección de Víctor López Seoane, a la que pertenecen estos dos ejemplares de meloncillos, pues fue depositada en el Ayuntamiento de Coruña en el año 1972 por la familia de Víctor López Seoane. Por recordaros, os diré que es un ilustre naturalista del siglo XIX, que bueno, pues tenía un importante gabinete, que montó una colección importante de especies de todo tipo. Algunas pues acabaron en el Museo de Historia Natural de París, otras en el de Berlín, también en el Museo Británico de Historia Natural, y también una parte importante de esa colección pues acabó en el Museo de las Iglesias de Santiago, en algunos gabinetes de Historia Natural de institutos de la localidad, de aquí de Coruña, y también una parte de la colección llegó a la Casa de las Ciencias. Llegó a la Casa de las Ciencias cuando se inauguró este primer edificio de los Museos Científicos Coruñeses, allá por 1985. En aquel año, pues, el Ayuntamiento decidió que parte de la colección, bueno, que la colección de Víctor López Seoane formara parte de la Casa de las Ciencias, y por ese motivo, durante bastantes años, en la tercera planta de este museo, estuvimos pues, manteniendo diferentes exposiciones sobre naturaleza, todas haciendo referencia o utilizando materiales de esta colección. Y aquí es donde empieza pues, un primer punto de encuentro entre la Casa de las Ciencias, el Grupo Naturalista Hábitat y yo también, porque, bueno, yo en ese momento no había entrado, pero sí es verdad que cuando se inauguró la Casa de las Ciencias el 1 de junio del 85, pues quien se hizo cargo de preparar la colección, quien estuvo limpiando las plantas de las aves, quien estuvo limpiando pues, estos pelajes que veis aquí, quien estuvo pues, catalogando incluso muchos de los ejemplares, fue el Grupo Naturalista Hábitat. Ellos fueron los que montaron incluso las primeras exposiciones. Y bueno, y a partir de ahí, pues un poquito después, un año después más o menos, yo entré a trabajar en la Casa de las Ciencias. Y el primer trabajo, yo era recién licenciado, y el primer trabajo que me encontré, yo creo que fue el primero o el segundo día que llegué a los museos, a la Casa de las Ciencias, me llegaron a un sótano, a una habitación que teníamos en la parte de abajo, y me dijeron, esto, dedícate durante un año y tenemos que tener un inventario, porque no había ningún documento, ninguna referencia sobre todo el material que se había depositado en el ayuntamiento, toda esa colección de Víctor López Seoane. El caso es que me dediqué a ello, y bueno, pues difícilmente pude llevar a cabo el tema. Eran 10.000 piezas de lo más variadas, había aves, anfibios, reptiles, fósiles, rocas, minerales, dientes. Recuerdo que había una pieza que eran dientes y pelo de una momia egipcia, un naturalista que coleccionaba de todo, ¿no? Y bueno, en aquel momento, cuando fui catalogando los grupos, en el de mamíferos, evidentemente era fácil de reconocer las especies, pero lo que era difícil era, pienso yo, elegir cuál era el ejemplar más importante de la colección, también para encabezar ese documento que iba a aprobar el Pleno Municipal, ¿no? Y yo, el ejemplar que se me ocurrió elegir, porque me parecía relevante, era este meloncillo que, según reza la etiqueta, parece que procede de Sara. La verdad es que en aquella época, recuerdo que algunas personas que pasaron por allí me decían, yo de ti no haría eso, porque es muy posible que esto no sea de Sara, que a lo mejor se lo vieron o lo encontraron o tal, y que a lo mejor no es cierto, ¿no? A veces pues, no se podía tener el rigor de que se tiene ahora para algunas identificaciones. Pero bueno, a mí me pareció que la letra era de puño, de la mano de Víctor López Seoane, y lo destaqué. El caso es que el año pasado, pues Carlos apareció por aquí pidiendo también autorización para hacer unos estudios, y cuál es nuestra sorpresa, que bueno, pues que estos meloncillos tienen mucha más relevancia y mucha más importancia de lo que le habíamos dado, incluso cuando yo inocentemente pensé que mira, vamos a destacar esto, que sepamos que lo tenemos aquí. Así que, pues, aquí estamos el Grupo Naturalista Hábitat, yo mismo que me encargué de inventariar estos animales,
y Carlos, que es el que nos va a dar la charla. Únicamente ahora me queda dar la palabra a Santiago, que os va, como os decía antes, pues a presentar un poco pues el perfil de nuestro invitado. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis de la charla. Pues muchas gracias por acompañarnos, a Carlos y al Grupo Naturalista Hábitat en esta charla presentación de estos descubrimientos que ha hecho Carlos. Y bueno, recordar que ya están publicados en la revista científica, en la revista Quirulosa, que con mucha generosidad Carlos pues, ha optado por sacar sus estudios dentro de nuestra publicación y ya está colgado en lo que es nuestra página. En primer lugar, gracias a Ernesto por acogernos aquí dentro de los museos científicos. Espero que esta sea la primera actividad de muchas que hagamos. Para nosotros, yo presenté con 5 años, y bueno, para mí es muy ilusionante que estemos por primera vez pues, dando una charla aquí dentro de los museos científicos, dentro de la DOCUS, y espero que no sea la última y que hagamos muchas más. Después comentar, bueno, nosotros a Carlos desde el Grupo Naturalista Hábitat, pues yo creo que haciendo memoria desde el año 2009, desde que nos lo presentó Javier Fernández Almonte, que anda por ahí, nos dio el contacto de Carlos y desde el año 2009 lo estamos disfrutando. Nos ha dado charlas muy diversas, desde la ballena vasca, desde el lince, el desmán, una serie de especies, el cebro, bueno, el oso pardo fue la primera. Bueno, charlas memorables que los socios del Grupo Naturalista Hábitat y los interesados en Hábitat pues asistimos a ellas y ya tenemos como la cita anual con Carlos, que siempre coincide sobre estas fechas. Pero bueno, visto la entidad de este trabajo, pues bueno, gustosamente nos han pedido pues, poder estar aquí, ¿no? ¿Qué más os cuento yo de Hábitat? Bueno, pues bueno, agradecerle sobre todo eso, que Carlos Nores pues bueno, que nos ayude y publique su artículo en la revista. Y lo paso a presentar. Pues Carlos Nores es profesor de la Universidad de Oviedo, es experto en la biología de mamíferos ibéricos, en su distribución y conservación. Es vicepresidente de la Fundación Oso Pardo, su director del Indurot, fue su director del Indurot, y bueno, ha hecho cantidad de publicaciones con respecto a todo lo que es fauna ibérica, sobre todo mamíferos, aunque cosillas de aves también sé que has hecho, y bueno, también hace divulgación científica y participa en medios de comunicación, dando charlas ¿Qué más os cuento? Estoy muy nervioso, ya está. A mí me cuesta más porque, bueno, el lugar es donde. Y bueno, nada más, simplemente sí quiero señalar, quiero recalcar que este primer paso, esta presentación de estos ejemplares, y quiero, digamos, que recapacitar que hay mucho material en la ciudad de La Coruña, distribuido y desperdigado, y nosotros ya llevamos un par de años con la idea de intentar hacer un recuchillo un poquillo más grande de un pequeño museo de historia natural un poquito más completo dentro de la ciudad. Con el anterior gobierno ya se lo había comentado, estuvimos intentando también agrupar lo que son fuerzas para intentar sacar este museo de historia natural. Y bueno, yo creo que vamos por buen camino, seguiremos con ello. Siempre lo decimos, el espacio de la cárcel, que está ahí medio abandonado y tal, podría ser un buen lugar. Y bueno, esperemos que eso cuaje en un futuro, ¿no? Bueno, sin más, sin robarle más tiempo a Carlos, porque la charla lo merece, te paso el testigo. Muy bien, yo tengo esto, si toso podéis tapar los oídos porque esto atornará un poquito. Bueno, la verdad es que si Santi estaba nervioso, yo estoy, la verdad, emocionado, porque de alguna manera esto me permite volver a Coruña, la ciudad en la que nací, en la que compartí muchas experiencias. Por eso, bueno, tengo que agradecer a Fran Ernesto la posibilidad de que pueda llegar hacia vosotros desde este lugar que tiene una relevancia notable para mí y para vosotros, seguramente. Por supuesto, también a todos los
al Instituto Cornide, que fue donde encontré la documentación de la que luego os comentaré, y particularmente a su secretaria, María Jesús Garea, que me dio todo tipo de facilidades. Y luego, bueno, pues al grupo naturalista Hábitat, que efectivamente, como recordaba antes Santi, me puso en contacto con ellos, Javier Fernández Almonte, que está aquí en la primera fila, al que conocí en una de mis anteriores reencarnaciones, tuve varias, como jinete de toñés, monté a caballo muchos años aquí en Coruña y guardo de aquella época pues grandes amigos, algunos de los cuales pues nos acompañan hoy, ¿no? Entonces me puse en contacto con el grupo naturalista Hábitat en la primera charla, efectivamente, a través de Óscar, que está por allí, que era el que se encargaba de decir, bueno, ¿cuándo vienes? ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo se organiza todo esto? Bueno, pues de Óscar, de Santi, como presidente actual del grupo naturalista Hábitat, y de todos los amigos que entonces he encontrado, Ricardo, que está por ahí, me acompañó en la aventura de tomar las muestras para la determinación genética y la publicación como director de la revista Pioglosser. También, bueno, a Andrés, que ahora ya no sé dónde está, que fue el que... ahí está. El que organizó toda esta movida de la que hoy espero que todos disfrutemos, ¿no? Bien, bueno, voy a empezar a contar una historia y por qué este título, ¿no? Busca lices, encontrarás meloncillos, porque yo en realidad, cuando me encontré con estos meloncillos, aunque con el de Sada lo había visto efectivamente en la Casa de las Ciencias, que está muy cerca de casa de mis padres, donde yo venía todos los veranos y en distintas épocas del año, lo vi una vez y debió de ser el único que pensó que realmente aquel meloncillo era de Sada, pero curiosamente me llamó mucho la atención porque no estaba referenciado en ninguna de las publicaciones de Víctor López Seoane, ¿no? Y bueno, cuando me embarqué en una historia, yo desde el año 83 o 84, pues ando buscando un fantasma llamado Lince, del cual ya se aclararon algunas de las ideas un poco evanescentes, ¿no? Porque siempre desaparecía en el último momento. Y como López Seoane había citado en la zona de Villalba a los linces, pues estaba buscando y de pronto me encontré con una auténtica joya de la que luego, nos detendremos un poco más detalladamente. En principio había pensado entrar directamente hablando de los linces y el paso a los meloncillos, pero luego me di cuenta de que una charla como la de hoy, donde probablemente, a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de las charlas que hemos dado en la sede del Grupo Naturalista Hábitat, la gente no sabría de qué estaba hablando, si hablaba de meloncillos. Es más, ayer hablando con una sobrina me dice, ¿qué vas a hablar? De linces y meloncillos, ¿pero en qué? ¿Qué es eso? Y digo, bueno, pues ¿cómo explicarlo? Bueno, pues sí, ahora lo voy a explicar, Y la presentación un poco, yo creo que casi, eso es, así se verá mucho mejor, sin que vosotros perdáis la posibilidad de tener luz. Vamos a iluminaros hablando de qué es el meloncillo. El meloncillo es un mamífero que tiene esta área de distribución, como veis es netamente africana, Aunque hay algunos que se han escapado por ahí, a través del Sinaí, han llegado incluso hasta Turquía. Es una mangosta, tal vez os suene a los no iniciados mejor esa palabra, mangosta, como la que describió ya Kipling,
de Kitami en el libro de la selva, que no aparece en la película, muy mal hecho por parte de Disney, del libro de la selva, y que tiene un área de distribución en la península ibérica que desde hace tiempo ha llamado la atención de los naturalistas. Porque, ¿qué pinta lo que se decía es la única mangosta europea? ¿Qué pinta una mangosta europea? Parece que se ha perdido, y que de pronto aparece en este país, en esta península del suroeste europeo, desconectado de África por el estrecho de Gibraltar, y siempre ha llamado la atención, ¿no?, de los zoólogos, de los mastozoólogos, al considerar que la especie se distribuye básicamente por África, por lo tanto es una especie típicamente africana, y que como un marciano en algún momento llegó aquí sin saber cómo ni por qué, bueno, como algunos, como veremos luego, pensaron, estuvieron haciendo ciertas discusiones acerca de esto. La cuestión estaba en cuándo. Ya veremos por qué la primera hipótesis que se planteó fue la que se planteó. No voy a adelantar cosas, en fin, fue un poco a Hitchcock, pero bueno, ya lo iremos viendo porque, bueno, tiene toda su historia y merece la pena ser contada, ¿no? Siempre se había considerado como una especie mediterránea. Si veis esta área de distribución, pues efectivamente llama la atención que pintaba un meloncillo en sal, que en un ambiente no mediterráneo, sino atlántico, genuinamente atlántico, y por eso está muy bien la introducción que hizo Fran Ernesto antes, porque estoy completamente seguro que se lo dije. Yo a veces preguntando sobre estas cosas, concretamente en Ferrol, tuve que decir que cuando hacía estas preguntas no había tomado nada absolutamente alcohólico, estaba completamente sobrio, porque la gente dice, bueno, este hombre toreó, ¿no? O sea, ¿qué dicen los meloncillos aquí? Bien, también se ha considerado como una especie amenazada, como esta rareza de mangosta europea, pues está incluida en la directiva de hábitats, en algunos catálogos de especies amenazadas, pero recientemente además, pues parece que está en expansión. Este es el mapa de la distribución del meloncillo en España. Bueno, yo me he tomado la libertad de pintar ahí unas líneas también en Portugal, porque los animales no saben de divisiones administrativas. Como veis, la distribución de los meloncillos, estas son las citas conocidas a principios de este siglo, está limitado prácticamente a este cuadrante suroccidental de la península ibérica. Yo salvo esta cita que había del año 82, en un pueblo que se llama Premut, en la zona del Alto Sil. Bueno, como siempre, la desconfianza acerca de que hacen un bicho como tú en un sitio como este, pues yo hice de revisor de la nota que habían hecho los autores que la mandaron a Galenis, la revista de la Sociedad Española para el Estudio y la Conservación de los Mamíferos. Recomendé su publicación, pero otros de los revisores dirían también que habían estado tomando algo poco conveniente y que era mejor no publicar aquella cita. No se publicó en España, se publicó en Alemania, en una revista alemana. Y como veis, es una cita completamente desligada de todo este ambiente. Como me decía uno de los autores, dice, para colmo, en el interior, en el estómago de este meloncillo, había una lagartija, que es un endemismo de la zona, con lo cual no había error posible. Había sido cogido allí y realmente era
Ogarcis, tú seguro, Pedro, sabes cuál es, y que no me acordará él. También estoy, como dije antes, que estaba emocionado, pues también tengo que estar nervioso y se me olvidan los nombres. ¿Cuál es la lagartija que es endémica de esta zona? Bueno, sí, no, los nombres actuales de los géneros. No, no, la otra, no me acuerdo ahora cuál es. Bueno, es igual. Tenía una lagartija que tenía que haber sido pillada en esta zona del noroeste de la península y por lo tanto no procedía del sur. Bien, la cosa estaba así cuando de pronto un amigo mío de Gijón, que es catedrático de zoología en la Universidad Autónoma de Madrid, Arturo Morales, me invita a una charla que dan sobre unas excavaciones que acababan de terminar en Gijón y me dice, ¿tú sabes si encontramos en Gijón un meloncillo? Y dije, pues no, no lo sé, pero debo de ser la única persona en toda España que puede que no le extrañe demasiado. Un meloncillo datado por carbono 14 entre los siglos VI y VII de nuestra era. ¿Qué pintaba un meloncillo en aquella época remota en Gijón? Pues bueno, la cosa fue derivando e incrementándose poco a poco como una especie de bola de nieve, porque bueno, yo ya tenía recopiladas algunas otras citas del norte de la península ibérica. Sabía que un catedrático de ciencias naturales de la Universidad de Oviedo en 1859 había dicho que el meloncillo se encuentra en Asturias con la única particularidad de ser escaso. Es decir, que en el siglo XIX había más gente que o había bebido lo mismo que nosotros o había encontrado meloncillos en aquellas zonas del norte peninsular. Y también yo tenía, no voy a contar la historia, porque entonces nos van a cerrar con todos adentro y no vamos a poder salir de la Domus, pero sí también sabía que un farmacéutico de Avilés tenía en su colección un meloncillo capturado en 1899. Bueno, pues había varios, y vamos sumando. En época, si queréis, un poco remota, bueno, tan remota como el siglo VI después de Cristo, animales donde nadie se esperaba que existieran. En una recopilación histórica sobre los meloncillos que había hecho Miguel Delibes hace años, también mencionaba que, curiosamente, en la provincia de León no se especificaba la localidad, se había capturado un meloncillo que estaba en el Museo de Historia Natural de Stuttgart. O sea que había más. Y no solo eso, yo también sabía que un hermano de uno de los meloncillos que están aquí, capturados en el Ferrol, también estaba depositado en el Museo Británico de Historia Natural, porque Miller lo había citado en 1912 y están las medidas en el libro, en el libro que publicó Miller, de los mamíferos de Europa Occidental. Casualmente, y luego iré desgranando la historia, aparecía otra cita de un meloncillo de 1870 en La Bacolla, cerca de Santiago, y hasta 6 ejemplares observados en el entorno de Ferrol, más el ejemplar de Sada. Es decir, que los meloncillos empezaban a llovernos, por decirlo de alguna manera, los meloncillos que no era algo excepcional o no era algo imposible, casi llegaría a decir, sino que realmente cuando uno escarba y busca en la documentación, en los restos, en los museos o en internet, que también ayudó, pues resulta que empiezan a aparecer cosas que anteriormente, con la idea clásica, parecía absolutamente imposible.
Bueno, también encontré la información de Víctor López Sebané, que hacía referencia a un ejemplar de Sabra de 1902 en Oporto. Bueno, hay otras dos fechas aquí, esta que es 1842, del primer leoncillo que se capturó, sobre el cual se describió la especie o la subespecie, ya veremos, y la siguiente cita histórica, que es en la Sierra de Madrid, en 1852. Fijaros que si esta es la primera, esta es la segunda, esta realmente es la tercera. Por lo tanto, el tercer leoncillo conocido por la ciencia realmente es un leoncillo del norte de la península ibérica, no es un leoncillo mediterráneo. Bueno, recientemente, para complicar un poco más el panorama y la interpretación de las cosas, se ha comprobado que el leoncillo, que hasta entonces había estado en recesión, por eso se le consideraba una especie amenazada, empezó a expandirse hacia el norte y llegó a la provincia, a estos puntos de la provincia de Zamora, en 1996, en 1999, y por Portugal también pasaba lo mismo, de tal manera que se encontraron leoncillos por debajo de esta línea en el año 2011, fijaros la progresión desde 1990, 2000 y 2011, y algo parecido sucedía. Y también había otro ejemplar que en 2008 un amigo mío, un guarda de la Fundación Oso Pardo, había encontrado este leoncillo atropellado también en el Alto Sil. Es decir, esto había que recomponerlo. No bastaba ya, evidentemente, la explicación clásica de que el leoncillo era una especie mediterránea, sino que también teníamos un número no despreciable, y que había que tener en cuenta, de leoncillos atlánticos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo fue el conocimiento científico del leoncillo ibérico? Bien, los que sabéis un poco de esto, sonará el nombre de Herpestes Pneumon Widrintoni o Herpestes Widrintoni, que es el nombre científico que tiene. Es un nombre dedicado a este señor, Sam Cooke, como el cantante de Soul, pero que luego cambió el nombre de Cooke por Widrinton cuando su madre, que era de una familia de terratenientes, los Widrinton, murió, él heredó las tierras y se cambió el nombre de paterno por el nombre materno de Widrington. Ahí por eso, ahí fijaros que habla de anteriormente, o sea, el capitán Widrington, antiguamente capitán Cook, pues es este señor que veis aquí. Este señor, ya veremos la historia que él mismo cuenta en un libro, en un par de libros que publicó, y es la descripción, estos son trocitos cogidos de la descripción original de Gray, que era el director del Museo Británico de Historia Natural, al que el capitán Cook había enviado un animal que había comprado en España. Y él se lo dedica poniéndole el nombre Herpestes, que era el género de las mangostas africanas, Widringtoni, es decir, de Widrington. Esta es la publicación original y la explicación original. Casi llamaría la atención sobre las diferencias que le llevan a Gray a pensar que era una especie distinta de la africana, que habla del color de los pelos, que tienen una serie de anillos oscuros y claros sucesivamente en la zona de la espalda, que tenía un color más oscuro, estamos hablando de un ejemplar capturado en Sevilla, como enseguida veremos, y demás. Entonces vamos a seguir en uno de estos libros, Spain and the Spaniards, publicado en 1844,
Él estuvo aquí hasta 1843, por eso forma parte del título. Había sido descrito la especie con el ejemplar que envió el año anterior y decía que estando en Sevilla, en casa del el último duque de Ahumada, entonces marqués de las Amarillas, es nada más y nada menos que el creador de la Guardia Civil, pues le dijo que había un animal en Sierra Morena que lo llamaban melón y que no era ni una marta ni un tejón. Por cierto, nombre que también se le suele dar al tejón en muchos sitios, entre ellos en Asturias, al tejón se le llama melandru o melón, en Cantabria también. De hecho, el nombre científico meles procede de la misma raíz, Y entonces él quedó muy, muy intrigado por este animal, ¿no? Y lo que encarga es a ver si lo puede conseguir uno. Bueno, efectivamente le consigue uno el duque de Ahumada, ahí lo tenéis, lo manda al Museo Británico y sirve para la descripción que hace Gray del, del meloncillo o el, la mangosta de Viking. No me he resistido, ya que íbamos a hablar de esto en Coruña, de sacar unos pocos párrafos del libro que hace referencia a Galicia y a Coruña. Estuvo en Coruña Wilmington. Estuvo en Coruña y no habla en su libro del meloncillo, pero sí habla de otro de mis niños bonitos, como es el lince, ¿no? Dice que el lince existe en Galicia, en las zonas más remotas de la provincia, dice él, y supone que es el lynx pardina, el lince ibérico. Y hace algunas descripciones, como por ejemplo dice que cerca de Villalba, en Galicia, pues se encuentran asociados los robles, con el Quercus robur, que abunda en toda Galicia y Asturias. También dice que el pino pinaster crece en inmensas cantidades en Galicia, estamos a mediados del siglo XIX, y también el castaño, también en vastas cantidades, lo mismo que en Asturias. Y bueno, tiene su gracia, por eso lo he subtitulado esta diapositiva, A Coruña vista por un guiri, porque describe Galicia y llega en un momento en que hay una fiesta, y dicen que, bueno, que había una parada, una especie de procesión precedida por la gaita gallega, y curiosamente, a diferencia de lo que hacen muchos viajeros decimonónicos ingleses, no nos pone a parir, sino que dice que hasta la gaita gallega es una de las menos ruidosas de toda la familia. Seguramente otros dirían que era un desastre, que sonaba fatal, que estaba desafinada y además que los gallegos no se lavaban. Hubo algunos que dijeron esas cosas. Este, en cambio, me pareció muy respetable, por eso lo digo. Y describe cómo vestían, por ejemplo, que las damas llevan, visten una mantilla parecida a la que utilizaban las andaluzas y demás. Y también me llamó la atención decir que, bueno, la Coruña está construida por unas, o tiene una construcción de casas hecha en granito, y que había una cosa, porque es un clima muy, muy húmedo, dice que hay balcones en las mejores causas que en los recientes tiempos han sido regularmente acristalados, acristaladas, formando admirables adiciones de las habitaciones, en fin, ya de aquella la Coruña era esta ciudad de cristal que todos conocemos. Y incluso llega a, va a visitar, como no, la tumba de Sergio Moore, dice que, a ver si lo encuentro por ahí, la encuentra muy bien conservada, con flores, y además dice que
Incluso tenía un centinela montado para prevenir cualquier daño que algún desaprensivo pudiera hacer a la tumba de Sergio Moro. Cuenta más cosas y vamos a centrarnos en el meloncillo. Las primeras hipótesis acerca de su origen. Bueno, como hemos visto, la descripción, perdón, dije antes que era del 42, era del 44, Gray lo describe como una especie distinta de la africana. Esta era la opinión de Gray y de algunos otros investigadores, sobre todo, bueno, aparte de Graes, que era español, Gadow, que era un alemán resembrado en Inglaterra, y Miller, que era un americano también en Inglaterra, que lo consideraron como una especie diferente. Sin embargo, un compañero de Gray, Oldfield Thomas, pronto le pareció que no había diferencias tan importantes como para considerarlo una especie distinta y que, por lo tanto, debería de ser una subespecie. Es Oldfield Thomas el que le baja del rango específico al subespecífico y entonces pasa de tener el nombre de Herpestes Pidringtoni a Herpestes Ichneumon, que sería el nombre de la mangosta africana, Pidringtoni, como una subespecie. La misma opinión tiene este Poisson, que es un francés, y otro español, o dos españoles, el primero Puigené, que en 1888 publica un trabajo en que habla de la fauna española que probablemente trajeron los árabes a España en la invasión del siglo VIII. Y él dice que si probablemente es una vera variedad de los meloncillos que había en el norte de África y por lo tanto parece arriesgado suponer que sea un animal introducido en domesticidad en España por los árabes. Es el primero que dice que el origen del meloncillo estaría ligado a los árabes, que es lo que pensaría la mayor parte de la gente que no haya leído la revista Geoglosa y haya venido aquí hoy. Bien, vuelto por accidente al estado salvaje. Porque claro, la discusión que había era la siguiente. Si era simplemente una subespecie, era que había sido introducido recientemente y no le había dado tiempo a separarse en una especie diferente. Por lo tanto, si era tan reciente históricamente, ¿quiénes podían haberlo traído? Los árabes. Pero tampoco aportó ninguna prueba sobre el tema. Simplemente le parecía razonable. Y posteriormente, Calderón, cuatro años después, dice el señor Puigené, está de acuerdo con estas opiniones, ideas sobre el asunto, que sería un carnívoro introducido en España, en domesticidad por los árabes, y dice, además, para apoyar este argumento, que Martínez Reguera, en Montoro, en Sierra Morena, los había visto domesticados. Y dice, bueno, pues de la misma manera que ahora están domesticados en Sierra Morena, pudieron haber estado domesticados por los árabes y estos meloncillos domesticados serían los que dieron lugar al meloncillo ibérico. De la opinión de que era una subespecie, pues incluso a principios del siglo XIX había más autores que abundaron en esta idea y es lo que se extiende como el paradigma, es decir, lo que parece que todo el mundo está de acuerdo en interpretar la cosa de esa. Y aquí llegamos al título de esta charla. Yo realmente estaba buscando este lince, que también apareció por estas relaciones con los amigos coruñeses, que de pronto me dicen el lince que estaba buscando, estaba en
en el Instituto Masculino de Coruña, y entonces rápidamente vine a verlo, pensando que este lince podía haber pertenecido a la colección de Víctor López Seoane. Bueno, se hizo un análisis genético que está ya por ahí publicado y dio la casualidad que este lince, a pesar de parecer un lince boreal, en realidad era una especie americana, Lynx rufus, que alguien seguramente compró o intercambió con algún ejemplar y vino de Estados Unidos o de México. Por lo tanto, el lince que yo buscaba había desaparecido, pero había desvanecido una vez más. Pero resulta que los linces que yo estaba buscando entre la documentación que en el Instituto Cornide conservaba de toda la correspondencia de Víctor López Seoane, ahí lo tenéis, estaba buscando a ver si López Seoane decía que tenía un lince y que era este, cuando con lo que me encuentro es con los peoncillos. De pronto, viendo esta carpeta, la número 4 me parece que es, pues aparece una cosa que me llamó tremendamente la atención. Ciertamente ya había citas anteriores de meloncillos en Galicia, y una, la primera, se debe precisamente a esta persona, Jerónimo Macho Velado, que dice, fijaros, es curiosísimo, porque esto luego lo encontré en una nota manuscrita de López Seoane en la documentación que está aquí depositada en Coruña. El día 28 de noviembre de 1870, don Jesús Varela, ayudante de la Facultad de Farmacia de Santiago, mató un individuo hembra del herpes Billington y Gray en la margen del río La Lacoya, a unos 6 kilómetros al este de Santiago, único ejemplar del que tengo noticia en Galicia. Es decir, existía ya en 1870 un meloncillo que había sido citado no por López Seoane inicialmente, sino por Macho Velado. Pero, por alguna razón, en 1882, López Seoane inicia una correspondencia con diversos mastozoólogos de toda Europa solicitando material relativo a los meloncillos. Se interesó por los meloncillos. Probablemente sea o fuera porque se enteró de que existía este ejemplar en Santiago. Él había escrito un libro sobre los mamíferos de Galicia 10 años antes, bueno, en el 63, me parece que fue, y no mencionó al meloncillo. Evidentemente, este trabajo es posterior a los años 60. Entonces empieza a solicitar información y material de comparación. Y aparece una fotografía, que es esta, de exactamente este ejemplar que estoy ahora iluminando. Una fotografía que está realizada en 1888. Probablemente es el ejemplar de Sada, que es este, había sido, esta es la fotografía del ejemplar, la fotografía actual del ejemplar, que hicimos el año pasado, aquí de la colección, y resulta que, de nuevo, posteriormente, en el año 87, reinicia una segunda tanda de correspondencia con mastozoólogos europeos, que seguramente coincide con que le llegó este ejemplar que él mismo disecó, y que debió pensar lo mismo que pensé yo posteriormente: empiezan a llover meloncillos. Entonces pienso que el meloncillo de Sada, fotografiado en el 88, habría sido capturado en el 87, porque dice a uno de ellos: veo que usted quiere escribir una nota. Es decir, él pretendía publicar un trabajo sobre los meloncillos que no llegó a concluir. Murió, me parece,
que en 1900, quiero recordar. Pregunto para confirmar, porque está aquí un bisnieto de López Seoane, que es otro de los lujos que tiene la charla de hoy, está llena de sorpresas y de cosas sorprendentes. Bueno, lo que me encontré que me llamó muchísimo la atención fue que entre la correspondencia de López Seoane había una monografía de 16 páginas dedicadas al meloncillo, perdón, a los meloncillos que este señor, que este señor Luis Pérez de Castro había enviado a López Seoane hablando de hasta 6 meloncillos capturados en la zona de Ferrol. No logré averiguar prácticamente nada sobre este hombre, Luis Pérez de Castro, que era un naturalista aficionado, pero bastante entendido, a pesar de que me puse en contacto con mis primos de Ferrol, concretamente con Chela, que también nos acompaña hoy, ferrolana, que ahora vive en Coruña, para ver si podía averiguar algo sobre quién era esta persona. Y esto coincide con una tercera oleada de correspondencia, 1894, acerca de los meloncillos. Es decir, tuvo tres intentos de escribir, de publicar las informaciones sobre los meloncillos de Galicia frustrados. Bueno, hay una cosa curiosa en lo que escribió este hombre. Fijaros, una letra perfectamente legible, muy cuidadosa. Habla de que en el puente de las Cabras, que hoy en día está dentro del casco urbano de Ferrol, pues atravesaron el camino dos furatosos, que es el nombre con el que era conocido localmente este animal. Y dice, es más, hablando con un cazador de la zona, al que fue a preguntarle, que estará por ahí el nombre, él transcribe entre comillas, ¿no? Lo que le dice este cazador local. Dice, aunque no vi jamás los furatosos, sé con certeza que los hay en la Gándara, y San Mateo. Y prueba de lo que afirmo, le prometo que luego cazaré uno. No cazó uno, cazó dos. Es decir, la gente local de la zona de Ferrol, a mediados o finales, estamos a finales del siglo XIX, sabía lo que era el furatoso. Lo que no sabía que era el furatoso éramos los científicos, o bueno, mis equivalentes de entonces. Es curioso, fijaros el nombre de Furatosos, porque ahora haré una pequeña discusión sobre él, y el nombre de Meloncillos, con el que los conocemos todos en realidad, es el nombre que le habían dado a Widdington en Andalucía, pero no tenemos ni idea, yo por lo menos no tengo ni idea, de qué nombre tenía este animal en el resto de España, porque no aparece ninguna referencia a ningún animal que se llame Meloncillo hasta 1844, hasta su descripción en la revista científica. En Portugal, tiene otro nombre completamente distinto, Sacarrabos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó la atención, como ando por ahí siempre hurgando con los libros antiguos, los datos y estas cosas, me encontré en las relaciones topográficas que encargó Felipe II a finales del siglo XVI, hablan de un animal que era un carnívoro, que se llamaba Arda, con H, unas veces lo escriben, otras veces sin H, en varias localidades, en Yeste, Albacete, Jaén, Beas de Segura, Hornos de Segura, Yebra en Guadalajara, Carrascalejo en Cáceres. A lo mejor resulta que en la mayor parte de España no se llamaba Meloncillo, se llamaba Arda, o u otro nombre. El nombre de Meloncillo es un cultismo, al final, como nombre general para describir esta especie en España.
No quiere decir con esto que se llamara arra. Existe un animal que, carnívoro que no sé qué, cuál es, y existe un animal cuyo nombre desconozco. Y pienso que a lo mejor podría ser. Y vuelvo al tema del furatosos, porque el furatosos, el gallego actual, de forma generalizada, es un nombre que se le asigna a la marta, a la garduña, a la jineta, y todo procede en realidad de una referencia, en mi opinión, mal interpretada del padre Sarmiento a mediados del siglo XVIII. Dice el padre Sarmiento: en vivero furatosos, en vivero hace una especie de nombres equivalente de nombres gallegos, entonces furatosos, en vivero, especie de garduña. ¿Cómo se interpreta eso? Porque evidentemente nadie pensó en un meloncillo. Pues en los diccionarios posteriores, el siguiente es este de Cubeiro Piñol, de 1876, en ese diccionario aparece la entrada furatosos como garduña, fuina, jineta, mamífero, fiero, cuadruna. Claro, mi interpretación actual, después de ver lo que dijo este hombre, pues es que el furatoso realmente era el meloncillo. Y fijaros en otro pequeño detalle. Dice el padre Sarmiento en el siglo XVIII, en vivero. Es decir, una zona que está pegada a otra que el autor este que decía, de José López Pérez de Castro, dice que lo sé también en Santa Marta de Ortigueira, cerquita de vivero. Entonces, mi interpretación actual es que realmente el furatosos no era la garduña, era una especie de un animal parecido a la garduña, que en realidad ahora sabemos que puede ser el meloncillo. Y hago desde aquí una llamada para que se corrija el hierro y a partir de ahora, quien hable en gallego, cuando se refiere a este animal, lo llame furatosos y en cambio a la marta y a la garduña no le ponga este nombre, sino que utilice uno de los otros que también existen. Bien, pero la cosa no termina ahí. El lío que había empezado, porque yo estoy narrando una cosa linealmente, pero en el tiempo y en el espacio se me mezclaron bastantes cosas. Decía que en Gijón había aparecido en el siglo VI un meloncillo. Bueno, en una excavación que se hizo en la antigua fábrica de tabacos y que dio como resultado cosas, este es el sitio donde se hizo la excavación, esta es la fachada de la fábrica de tabacos, encima de Villa, el equivalente aquí a la ciudad vieja, excavaciones que se hicieron en 2008 y 2009. En 2009 fue cuando mi amigo Arturo Morales me lo comentó. Y resulta que en este aljibe, este es un aljibe romano, que hicieron los romanos hacia el siglo V, y que posteriormente, a partir del siglo V, dejó de utilizarse, porque ya no había razones de seguridad para conseguir el agua si atacaban los enemigos y demás, y dejó de utilizarse como aljibe y se empezó a utilizar como basurero. Ahí aparecieron de todo. Aparecieron del orden de 30 forros, aproximadamente, vacas, bueno, una serie de cosas, un caldero completo, una silla, quedaron restos de madera que se conservaron en unas condiciones anóxicas que hicieron que no se degradase el carbono de la materia orgánica de las cosas que había ahí. Un cesto, el caldero, un montón de cosas. Eso es el sitio donde apareció esto. Un esqueleto casi completo de meloncillo. Este meloncillo, ya digo, fue datado no solo desde el punto de vista arqueológico y estratigráfico, sino por carbono 14. Y corresponde a una época premusulmana.
Pero la cosa no termina ahí. Apareció un segundo meloncillo. Joven. Podía ser hijo del anterior. Era que había meloncillos y en varias ocasiones los cogieron y los echaron. A diferencia de lo que aparece con los zorros, este no parece que tenga evidencia de haberse matado, de haber sufrido una muerte violenta, sino que posiblemente lo hemos interpretado como que podía ser una mascota. Porque claro, ¿cómo aparecen los zorros? Con el cráneo destrozado de un bastonazo. Este, en cambio, vuelvo a la de antes, la diapositiva anterior, está perfecto. Posiblemente se murió en alguna casa y, como tantas otras cosas, las tiraron al basurero, el antiguo aljibe. Fijaros que se conservan montones, la pelvis prácticamente completa, el cráneo en un estado maravilloso. Bueno, a partir de aquí entró en marcha la biología molecular y la identificación genética, la confirmación y a ver de qué iba esta cosa. Bueno, hay un francés, Philippe Gobert, que yo conocía por... Es que esto es continuamente una serie de bucles de gente que conoces, que aparece y desaparece en tu vida, que aporta información, que vuelve a desaparecer, que vuelve a reaparecer y te dice, oye, ¿por qué no te metes también en este equipo de investigación y demás? Y fijaros una cosa, Philippe Gobert, en un trabajo que se publicó en 2011, llega a la conclusión de que los meloncillos ibéricos eran autóctonos de la península ibérica, no fueron introducidos por nadie, por una razón. El reloj molecular que indica cuál es el momento más próximo en que el clado africano y el ibérico se separan, lo sitúa en 336.000 años, mucho antes de que ningún hombre pudiera haber traído ningún meloncillo, y que más o menos coincide con el último momento en el cual el nivel del mar bajó tanto como para que pudieran pasar especies desde África a la península ibérica o viceversa. Por lo tanto, los meloncillos ibéricos no los trajo nadie. Es muy posible, si esta, ya no digo hipótesis porque está contrastado hasta cierto punto, siempre quedan dudas, razonables, de márgenes de seguridad y demás, pues parece ser que vinieron ellos solos. Fijaros además la enorme diversidad genética que existe en los distintos haplotipos del ADN mitocondrial de los meloncillos ibéricos. Mayor en principio, aunque la muestra es mucho menor, de los que se encuentran en África. Bueno,